Hola amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. A continuación voy a entrar a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video cuyo título es el BED Project número 53. Hace parte del módulo de personas, estamos en la fase de consultas, es la entrega número 7. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, en nuestro BED Project vamos a darle detalle creativo a lo que corresponde a la consulta del cliente. Para eso vamos a utilizar el esquema que usamos con talento humano. Es decir, vamos a utilizar el formulario que se llama FMCS Persona ETH1. Este esquema, así como está, hacemos un clic derecho y sacamos de este una copia. Y luego clic derecho y luego pegar. Y le vamos a poner un título como es el siguiente: FMCS Persona CL1. Vamos a quitarle lo que está detrás, que es copia de. Listo. Y le decimos aceptar. Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces vamos a utilizar a Persona CL1. Ahí, como vemos, tenemos la consulta y tenemos el formulario. Entonces, este formulario le hacemos un clic derecho y le decimos vista diseño. Entonces, ahí lo tenemos. Dice menú personas, consulta, ficha individual. Entonces, ya no sería equipo talento humano, sino sería en este caso cliente. Cliente. Bueno, parte que sigue, vamos a cambiarle a través de formulario el origen de registro. Entonces, en el origen de registro, pues ya no sería CS Persona ETH, sino sería CS Persona CL1. ¿Listo? Todo lo demás sigue igual, no. En cuanto a la entrada de datos, permitir agregar, bueno. En la parte que dice formato, sigue con módulo personas, todos los detalles siguen iguales. En la parte de otras, también todo sigue igual. Ok, bueno, entonces acá hacemos un clic derecho y guardamos. Entonces, hasta ahí tenemos menú, personas, consulta, ficha individual, cliente. Entonces, acá en vez de la palabra equipo, talento humano, pues ahí sería simplemente clientes. Punto. Donde dice acá lista, menú, otras consultas, igualito queda. ¿Sí? No hay ningún problema. En cuanto a la parte de los campos, entonces el ID persona, el nombre, la fecha de alta, el NIE, el celular, dirección, todo sigue igual. La única diferencia es que vamos a cambiar es el ítem que dice ID per ETH, va a cambiar por el ID per CL, porque lo demás todo es igual. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el nombre de la persona, la fecha, el registro, el NID de la persona, el celular de la persona, la dirección de la persona, email de la persona. En datos de contratación y otros datos, ¿no es cierto? En datos de contratación y otros datos, entonces, la fecha en que se vincula con la entidad, acá sería pues la fecha del vínculo, ahí hacemos un clic. Vamos a la hoja de propiedades y ahí entonces simplemente abrimos y le decimos que es la fecha de vinculación comercial. Tenemos la fecha de cumpleaños, pero la fecha de cumpleaños ahí no, esa parte no está. ¿Sí? Esa parte no está. Ahí no tenemos más. Entonces, en vez de esa, podemos decir clase de cliente, ¿no? Clase cliente. Entonces acá seleccionemos, ahí, aquí abrimos y le decimos clase cliente. Ok, clase cliente.
Entonces, perfil, vamos a ponerle así, perfil cliente, si es propietario o si es encargado. Bueno, en la parte que dice datos contrato, entonces acá podríamos decir, en vez de datos contrato, podríamos decir zona. ¿Sí? La zona como tal. Bueno, zona. Entonces, acá hacemos un clic derecho, propiedades, y entonces acá en el formato, entonces donde dice datos contratación, podríamos decir datos zonificación. Datos zonificación. Bueno, entonces tenemos datos zonificación, otros datos. Entonces acá donde dice clase ETH, sencillamente tenemos que acá, por ejemplo, hacemos un clic derecho, cambiamos esto por un cuadro de edición y ahí hacemos un clic derecho, le decimos propiedades y aquí entonces en datos vamos a buscar la palabra zona. Listo. Es decir, ahí se establece una zona, no más. Y acá le decimos zona ubicación, ¿sí? Zona ubicación. Bueno, punto aparte. Este elemento que está acá, como este que está acá, se quita. Esto se quita. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a poner este ítem así. Este lo vamos a alargar un poquito más a este punto. Y acá, este lo vamos a poner un poquito acá. Puede ser ahí. Entonces, tanto este como este lo vamos a alinear a la derecha. ¿Listo? Luego alineamos a la izquierda. Luego le decimos ajustar al más ancho. Listo, ya ahí quedó. Este término que dice acá valor remuneración se va a cambiar por la siguiente parte, que dice buscar, buscar por dirección, buscar por dirección, ¿sí? Listo, buscar por dirección. Entonces esto lo centramos. Esto acá también lo centramos. ¿Listo? Esto se va a poner independientemente acá. Entonces, en la hoja de propiedades, en el evento acá, esto iría independiente. ¿Ok? Y acá simplemente, en vez de este nombre que tiene acá en otras, le vamos a poner simplemente buscar. Buscar DIR. Buscar DIR, ¿no? Ok. Buscar DIR. Listo. Entonces aquí otra vez vuelvo y queda. Entonces ahí dejémoslo en la izquierda. Perfecto. Bueno, en cuanto a la parte que tiene que ver con, por ejemplo, con la parte de... Ah, bueno, espérate un segundito. No, yo pienso que más bien de pronto, a ver, datos, zonificación, otros datos. No, más bien de pronto, esta parte que dice zona, todo esto quitémoslo de acá y en otros datos simplemente lo vamos a pegar. Eso, ahí mejor. Queda mejor así. Y más bien acá en datos zonificación, esto lo quitamos. Sí, ah, espera, control Z. Quitamos esto y eliminamos esta ficha. Eliminamos esta ficha y más bien de pronto esto aquí lo vamos a reducir un poquito más acá, puede ser ahí, listo. Esto lo vamos a cerrar un poquito más acá.
Ahí está bien. Y el campo que cortamos, que es el de la dirección, hacemos un control C, un control B, ¿no? Y lo mandamos acá. Ahí. Ok. Pero como es muy grande, entonces lo vamos a reducir de tamaño. Puede ser ahí. ¿Con qué fin se hace este ítem? ¿Sí? Por ejemplo, buscar por dirección. Bueno, cuando nosotros estamos incluyendo un registro, digamos acá en la lista de los clientes, vamos a buscar un cliente y elegimos el cliente, inmediatamente llega acá, ¿no es cierto? Con sus datos respectivos. Pero, por ejemplo, si yo necesito buscar por dirección, entonces al dar un clic acá, pues que se active la dirección. Si yo necesito buscar por nombre, entonces al darle acá, también pues que se especifique por nombre, ¿ya ves? Entonces podemos hacerlo así también. Bueno, este mismo control que está acá, hacemos un control C, un control B, para que ahí se establezca y acá en vez de buscar por dirección, le decimos buscar por nombre. Por nombre, nombre o apellido, bueno. Ok, tenemos la fecha inicial, la fecha final, tenemos este dato. Perfecto, este es un control, este es otro control, vamos a ponerle a este control un nombre que diga, por ejemplo, buscar nombre NB, perfecto, este se llama buscar DIR y buscar NB. Bueno, entonces ahí tenemos dos consultas, fecha inicial, fecha final, en cuanto a la fecha de alta y la fecha de vinculación. En cuanto a la zona, entonces por zona o por el perfil del cliente, ¿sí? Podemos buscar. Entonces, con función a eso, tenemos que mejorar acá la consulta. Entonces, aquí este punto, le decimos hoja de propiedades, y acá vamos a editar el editor elementos de lista y vamos a cambiarlo. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Entonces, estas tres que dice clase de talento, tipo de contrato y clase de pago, eso se borra, ¿sí? Y en su defecto, entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a buscar por zona, por perfil cliente, ¿sí? Perfil cliente, por nombre y por dirección, ¿sí? Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos importantes ahí. Zona, perfil cliente, nombre, dirección. Listo, ya está eso, aparte ahí. Va. Una vez que esa parte ya está, entonces, ¿qué nos quedaría por cuadrar? Lo del cliente, esta parte de acá. Entonces, para esto, aquí, pues hacemos lo siguiente. Como esto es una macro incrustada, ¿sí? Una macro incrustada. Entonces, acá le decimos nombre de propiedades, vamos a eventos, dice acá macro incrustada. Entonces, acá activamos la macro incrustada y vamos a leer lo que dice acá. Dice, registro primero, nombre per, ¿sí? Es decir, desde que este dato esté acá, pues no existe ningún problema, ¿no? No existe problema alguno porque igual está anotándolo en función a la persona, ¿listo? Ahí está, nombre per. Ok. Bueno, screen, tal. Y bueno, cerramos acá. Pero acá, en este punto que dice origen de la fila, sí hay que cambiar. Porque acá dice una consulta diferente, ¿no? Entonces vamos a buscar acá mostrar la tabla y buscamos la consulta respectiva, que es CSPERCL1. ¿Listo? Entonces este elemento que está acá, acá, esta parte cambia, ahí abrimos y le decimos este. De esta manera ya queda esto cuadrado, entonces este elemento que está acá, hacemos un clic derecho y lo podemos quitar. Entonces esta es la manera como cuadramos la consulta para no tener que ponernos a hacer tanto camino. Aquí podemos ver ya, ahí está la lista de los clientes. Ok. Si queremos los ordenamos alfabéticamente. Listo. Ahí está. Bueno. Si queremos extendemos esto un poquito más para que se vea mejor. Listo, ya lo está. Cerramos acá.
guardamos aquí. Ya como tal, está aquí, ya el evento, como tal la macro incrustada ya está lista. En el nombre del evento, pues aquí al activar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente que esa lista 7, sigue siendo lista 7, se refresca. Lo otro, que nombre per, también acá, cuando se hace un doble clic, también está trabajando ahí en función. Listo, no hay ningún problema. Ok, bueno, ¿qué más sería acá? Los datos que están acá ya están tomados en cuenta: la fecha del vínculo comercial, la clase del cliente, la zona, la ubicación. De pronto, esto para que nos quede mejor, de pronto alineémoslo todos a la derecha. Ahí está, alineados todos a la derecha. Bueno, ¿qué más nos queda pendiente? Aquí este campo sigue llamándose fecha inicial, fecha final. Ya tenemos los datos acá, ya tenemos esto acá. Creo que ya está todo completo. No hay nada más aquí que arreglar. Entonces hacemos un clic derecho, le decimos guardar. Quedamos entonces simplemente a conectarlo con el menú de las personas. ¿Sí? Menú personas. FM menú persona CS. Clic derecho, vista diseño. Acá entonces abrimos, este se llama FM menú personas CS. Entonces vamos a ir a las propiedades, vamos a ir al evento, al hacer un clic, tomamos acá este elemento, le hacemos un clic y acá, entonces donde dice clientes, ahí vamos a escribirle do cmd.openfor, entre comillas FMCS persona CL1 y cierra comilla. ¿Ve? Entonces ya quedó conectado el de los clientes. Guardamos acá. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno, las próximas cosas que tengamos que hacer ya van a ser con función a ese formulario. Entonces ahora vamos a probarlo a ver cómo nos quedó. Ok, entonces entramos. Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3, enter, enter, listo, personas, dar consulta, clientes, ahí tenemos, entonces aquí están los clientes, González, Yepes, listo, y bueno, lo más interesante es que cuando nosotros necesitamos buscar propietarios, hacemos aquí un clic, y simplemente, o simplemente eligiendo aquí, ¿no es cierto? O cualquiera de estos, porque puede estar el encargado, ¿no? Puede estar la zona. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, por ejemplo, si yo estoy acá y digo, ah, yo quiero saber los de la zona de Teusaquillo, ¿sí? Entonces, puedo aquí por zona conocer ese detalle, ¿sí? O por SUA puedo conocer ese detalle, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que aquí, cuando se le dé clic en zona, nos bote todos los de la zona SUA. Y acá nos bote todos los de la zona Teusaquillo, ¿sí? Todos los de la zona Teusaquillo. Obviamente que está funcionando con base en el propietario que tenemos acá, ¿sí? Con base en ese. Pero suponiendo un caso que por alguna razón yo quisiera conocer, por ejemplo, clientes de otra zona, entonces a este control que está acá, al darle un clic, opera en que activa la consulta según el cliente que estoy tomando ahí, ¿no? Bien sea Teusaquillo, bien sea SUA, ¿no? El perfil del cliente va lo mismo. Pero, por ejemplo, si yo le digo clic, clic, entonces de pronto podría parquearse aquí donde diga zona y buscar otro tipo de zona diferente a Teusaquillo. Por ejemplo, la zona Bosa, la zona Santa Fe, la zona de Ingativá, ¿sí me explico? Porque, bueno, a encontrar cualquier cantidad de clientes por zona, tendríamos que mirar todos los clientes, y si yo tengo una lista de 1000, pues siempre ahí la cosa ya es más compleja, ¿no? Más compleja. Entonces, lo que podríamos hacer es eso así. Por ejemplo, con función al activo, un clip y buscamos. Un clip para perfil y encontramos. Para el caso de otras zonas, entonces simplemente doble clic. Para la zona, doble clic. Y entonces se ubica acá el control de la zona.
y ahí puedo buscar otra zona, ¿ve? Por lo mismo nombre, doble clic, por lo mismo dirección, doble clic. La fecha alta sí un clic y la fecha vínculo un clic, para que pueda accionarse el campo que está acá y cómo funciona ese, entonces operaría la consulta. Pero todo eso lo vamos a hablar en otro video. Hasta aquí, ya con este terminamos. Entonces aquí simplemente cerramos, ¿sí? Aquí le hacemos un clic también acá y terminamos este video número 57. Bueno, entonces no siendo más, los invito a que estén pendientes del próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.